después de esta se la digo. Y aquí será gol. Ah, se le escapó a Chalar. Qué pelota maravillosa le había dado Luis Martínez. Quedó alguien regado, la pone ahí en el arco. Gol del Lara. Para el cambio de Mesa, para en este momento llamar a Osvaldo Chaurán. Claro, ahora tiene que colocar a un hombre con vocación ofensiva, marcada, la pelota entre líneas para Chalar, que gana las espaldas de todos en el contragolpe de Lara, que estaba siendo peligroso, tiene las piezas para contragolpear el Club Deportivo Lara. En la salida de Euro Guzmán logra dejarlo regado, Chalar, la pelota se le escoraba a un costado. Se con la pelota, lo viene acompañando Chalar. Juega el medio para Ocanto. Acompaña a Ocanto. Ojo, le pega a Chalar. ¡Marco, golazo! Gol para el Deportivo Lara. Mejor la definición del número 9, del goleador de derecha. La mandó al Ferran. Club Deportivo Lara tiene uno. Caracas Fútbol Club no tiene nada. Retrasado, pero se combina bien con Francisco Javier Campos. Uno pone la técnica y el otro la velocidad. ¡Este zurdazo y golazo! Inalcanzable para Toño. Se va adelante el equipo de la casa. El Club Deportivo Lara gana 1-0 al Real. Tanto atención. El taco de Godoy está habilitado. Granado. Otro taco. ¡Chalar! ¡Toma, papá! ¡Empató el Lara! ¡Gol! Deportivo Lara en el piano, ahí lo van a ver, el taconazo para Chalar, y así consigue y empata el Lara, señor Gómez. Todo el partido resultó desastroso del equipo del Club Deportivo Lara, y le venían reclamando que la cancha no se prestaba, que Misael Delgado no se puede jugar de esa manera. Acá, y el menos uno se lo iba a imaginar, Jolmi Granado dentro del área, manda un saco perfecto, le quedan el perfil derecho a Chalar. Podría aumentar la diferencia. En el centro de Marlon Fernández, a segundo palo, el remate de cabeza, el guardameta, ¡gol! ¡Gol! Mauricio, tu análisis, Luis Mario Saura. Al hombre osado, la fortuna le da la mano, Ricardo. ¿Qué quiero decir con esto? Chalar fue el que consiguió el tiro de esquina. Chalar es el hombre que está volviendo loco a los dos centrales. Chalar contra Lauren, le quiere pegar, va el colombiano, sigue Chalar, se mete en el área, Chalar, Caguana, córner. Córner para el Lara, la más clara del conjunto de Carlos Hernández, la tuvo su compatriota. El Chalar será córner para el conjunto de la pastora. Es la primera pelota que toca Marlon Fernández, que es una ocupada, se le pone una asistencia a Chalar en una jugada individual. Cuando vemos la repetición, un disparo poderoso, izquierda derecha, que termina Caguana reaccionando. Fernández con la pelota, lo viene acompañando Chalar, juega el medio para Canto, acompaña a Canto, ojo, le pega Chalar, ¡Marco, golazo! ¡Chalar! Marlon Fernández, excelente el contragolpe del Deportivo Lara, mejor la definición del número 9, del goleador de derecha, la mandó al fondo de la red. Club Deportivo Lara tiene uno, Caracas Fútbol Club no tiene nada. Sintra, atrás, le pegó también venía por otro canto, salía González con el puño, gana Chalar, ojo, se viene la marca de Bustamante, tenía infracción, hay tiro libre. Y vemos ahí, la repetición, Chalar casi se lleva a Bustamante, pero este de nuevo, ¿vale? Y eso pondrá un poco más difíciles las cosas para ambos conjuntos. Se viene Chalar, ojo, aparecía Mauricio Chalar, ojo con Chalar,
llegando sobre el último costado de la cancha, la estrella en la humanidad, da Julio Gómez. Higley Castillo viene picando, se quedó el balón, recupera Chalar, pelota para Lara. La lluvia jugó para nosotros. Sí, señor. Hay falta de infracción sobre Mauricio Chalar. También el número 9 del Caracas Fútbol Club, Higley Castillo, ahí está. La falta, entrada. Dura entrada del delantero del Caracas Fútbol Club, Higley Castillo. La lluvia jugó para nosotros. Sí, señor. Hay falta de infracción sobre Mauricio Chalar. Sin ningún problema y sale de manos por el centro del campo. La velocidad de Mauricio Chalar y ahora sí le cometieron falta. La recepción es buena de Daniel Godoy. El trazo largo, el remate de cabeza por parte de Mauricio Chalar. De arco. Sigue siendo peligroso el Deportivo Lara con este veteranazo de mil batallas. De espaldas al marco Mauricio Chalar. Lo bajan, ya sanciona Víctor Hugo Carrillo. La gente metida en este cotejo, al igual que usted, que hace fauno, Independiente de Santa Fe 0. Aumentar la diferencia. En el centro de Marlon Fernández, a segundo palo, el remate de cabeza, el guardameta, gol. ¡Gol! Tu análisis, Luis Mario Saure. Al hombre osado, la fortuna le da la mano, Ricardo. ¿Qué quiero decir con esto? Chalar fue el que consiguió el tiro de esquina. Chalar es el hombre que está volviendo loco a los dos centrales. Esto es una falta, un empujón por la espalda de Mauricio Chalar, bien sancionada por el colegiado de este partido. Ahí vemos la repetición, el responsable Carlos Valdés. Se le va a apuntar Chalar, sigue Ocanto, va a completar la pared. Después de esta se la dio. Y aquí será gol. ¡Ah! Se le escapó a Chalar. ¡Qué pelota maravillosa le había dado Luis Martínez! Quedó alguien regado. La pone ahí en el arco. Gol del Lara. ¡Gol! Hombre, convocación ofensiva marcada. La pelota entre líneas para Chalar, que gana las espaldas de todos. En el contragolpe de Lara, que estaba haciendo peligro, tiene las piezas para contragolpear. El Club Deportivo Lara. Del partido y este gol que le da esos tres puntos hasta el momento. El Deportivo Lara, Carlos Eduardo Hernández, va volcado totalmente el ataque. Prácticamente defendía en esta última acción con dos goles. Aquí Chalar, se va al piso, queda Chalar.